Galería de celebridades. El Consejo Argentino de la Danza ha creído conveniente el establecimiento de una memoria para evocar a las figuras que abrieron un camino con vigencia permanente en la cultura de nuestro país. Su apertura es fruto del trabajo mancomunado de todos los que aman la danza y tiene el propósito de mantener viva la memoria de todos aquellos grandes artistas que marcaron un rumbo para que las nuevas generaciones pudieran florecer y reproducirse. El propósito del Consejo Argentino de la Danza consiste en la difusión de la obra de las inmensas personalidades que construyeron las bases de nuestro arte a fin de preservar ese rico patrimonio cultural dancístico. María Ruanova, bailarina, directora. 3 de julio de 1912, 5 de junio de 1976. María Emilia Felisa nace en San Juan el 3 de julio de 1912. En 1918, la familia regresa a Buenos Aires, pero a María le afecta el clima húmedo de la ciudad y le recomiendan llevarla a Córdoba o hacer mucha gimnasia. En 1924 se crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, que funcionaba en el Teatro Colón, con un curso gratuito de danza que dicta la bailarina rusa María Oleneva. Inscriben a María, que siempre recordará. Y todo fue asistir a la primera clase, contemplar las danzas y comprender que allí estaba mi porvenir, mi destino. En 1925 se crea el Cuerpo de Baile del Teatro Colón bajo la dirección de Adolf Bolm y George Kiasch. De la escuela pasan a integrarlo Ángeles y Matilde Ruanova, sus hermanas. Mas para el ballet Siluetas, Bolm necesita una niña para acompañar a Francisco Durán, que es de baja estatura, y elige a María por su ritmo y sentido de la danza. Ya en el ballet, es Nijinska quien la elige para el Vuelo del Moscardón de la ópera Sadko, de Rimsky-Korsakov. Y decía María, para mí, por ejemplo, Madame Nijinska, con su disciplina hizo posible esa conciencia de la danza entre nosotros. Fue tan severa como maternal y no permitió jamás debilidades, aún entre los bailarines que estaban doloridos o lastimados, aunque se acercara a ellos con enorme dulzura. En 1928 llegan Boris Romanov y Elena Smirnova, y es con ella con quien seguirán sus estudios en la escuelita hasta finalizar sus estudios en 1928. En vacaciones estudian con Esmé Bulnes o Ekaterina de Galanta, además de integrar pequeños grupos. En 1931 llega al Colón el célebre maestro Michel Fokine y la étoile Olga Spetsitseva. Ocurrió entonces que el contrato de esta artista fijaba que solo podía bailar 2 ballets por función, y Fokine recurrió a María para reemplazarla y aprender el papel de El Pájaro de Fuego en solo 48 horas.
al éxito obtenido, Foquín felicitó a María y le dijo: «Si sigue estudiando con la misma seriedad e idéntico fervor que hasta ahora, el porvenir reservará muchos triunfos como el de esta noche». En 1932 es Romanov quien la distingue, ya siendo por concurso primera bailarina, y le da el rol de Giselle, que baila por primera vez. En 1933 llegó Antonia Mercé, la argentina, para mostrar su versión de El amor brujo de Manuel de Falla. Al conocer a María, exclamó: «¿Qué tipo de gitana tiene usted?». Estábamos en 1934 y llega al Teatro Colón el bailarín ruso Serge Lifar, que viene sin partener y elige a Ruanova para bailar Sílfides, El espectro de la rosa, El pájaro azul y El estreno de Prometeo de Beethoven. Lifar consideró a Ruanova étoile del Colón. Comenzando 1936 y a través de lo hablado en Europa por los maestros Nijinska, Romanov, Foquín, Lifar, Antonia Mercé, sobre Ruanova, ella es contratada como primera figura del ballet de Monte Carlo de René Blum. Su debut es en su casino y la crítica la considera: «Una nueva estrella fue descubierta en una bailarina argentina, María Ruanova, que tiene flexibilidad, técnica, belleza y la mejor cualidad, juventud». Pasan a Londres y en el estreno de Don Juan de Gluck, ella gana el mejor aplauso en su rol de la gitana. También comparte con Vera Nemchinova el estreno de L'épreuve d'amour de Mozart y baila El espectro de la rosa, El amor brujo, Cascanueces, Coppelia, Petrushka y sus solos, Anitra y Diana. Siguen a Sudáfrica, regresan a Monte Carlo, van a París, Glasgow y María encabeza la compañía. En 1937 vuelve al Teatro Colón y baila con Borowski, Suite de danzas. Se leyó en la prensa: «Al presentarse el público le tributó una ovación que obligó a interrumpir el espectáculo y Juan José Castro detuvo la orquesta». Con Margarita Balman creó La Bella Durmiente del Bosque, con Balanchine, Apollón Musaget y Concierto de Mozart, con Milos, Bolero de Ravel, con Tatiana Sobsky, Don Juan de Saritza y Hamlet, con Leonid Massin, Sinfonía Fantástica, Capricho Español y Sombrero de Tres Picos. En 1946 filma Donde mueren las palabras, del sello Artistas Argentinos Asociados, con dirección de Hugo Fregonese, coreografía de Margarita Balman, acompañada por Basil Tupin, Nelly Casella y Rubén Molet, Ciro Di Pardo, Carlos Sandoval, Eva Molnar, Víctor Moreno, Francisco Pinter y Cuerpo de Baile. La prensa lo señala como un ballet de gran espectacularidad al frente del cual actúa María Ruanova, nuestra primera e indiscutible bailarina. En 1956, cesante del Colón,
es el Marqués de Cuevas quien la contrata como primera bailarina y maestra de su ballet. Y por un año baila en Chile, Perú, Francia. En Cannes estrena Contrepoint d'Amour, ballet de Vasily Lambrinos, y se dedica a las clases. Cuando retorna a Buenos Aires, es contratada por el Sodre de Montevideo como directora de su ballet. En 1968 es el Teatro Colón que la convoca para dirigir su cuerpo de baile hasta 1972. Reside en Brasil con su marido, Rudy Carbone, integrante de la Orquesta de Porto Alegre. Enferma, se traslada a Buenos Aires y un 5 de junio de 1976, a los 63 años, con un gran jeté, saltó a la eternidad.
Thank you.